Bienvenidos a un nuevo video más de este canal. Como su título hace mención, hoy veremos la forma correcta y ordenada de introducir los bastidores dentro de la colmena. Si bien mucha gente no toma en cuenta este proceso debido al desconocimiento o al egoísmo propio de algunos apicultores, sin embargo, créanme que si toman en cuenta lo que a continuación les mencionaré, notarás un cambio drástico en tu colmena. No solo en el buen trabajo de las abejas, sino también en la tranquilidad o comportamiento de ellas, ya que se mostrarán más dócil y productivas. Es claro que este cambio no se da de la noche a la mañana, debido a que las abejas se acostumbraron a la manera en la que has ido ordenando el panal, aún viviendo en estrés constante. El cambio en el comportamiento lo irás notando paulatinamente conforme pasa el tiempo. Recuerda que el ciclo de vida de las abejas es aproximadamente 40 días. Una vez ordenados los bastidores dentro de la colmena, las abejas que irán naciendo se sentirán más cómodos en un panal ordenado. Por ejemplo, si alguien nos construye una casa, donde la cocina, recámara, sala y baño lo colocan en lugares apartados y separado por otros cuartos, obviamente nos acostumbraremos a vivir en ella. Sin embargo, todo eso complicaría mucho nuestra actividad dentro de la casa, ya que si queremos ir a la cocina a preparar la comida y después llevarla hacia otro lugar donde esperan para comer, es claro que fastidia y complica nuestro trabajo. Pasa lo mismo en el hogar de las abejas. Si bien saben que en las colmenas silvestres, según Michelhausen, las abejas construyen su panal de forma ordenada, es decir, ubican cada cosa en su lugar. Por ejemplo, en los primeros panales encontrarás reservas de miel, entre el segundo y el tercero encontraremos polen, en los panales del centro encontraremos posturas de huevecillos, larvas, crías a punto de nacer. Esto lo hacen las abejas siempre y cuando tienen todos sus panales en orden. Ahora bien, ¿cómo sabemos si estamos introduciendo correctamente los bastidores? De acuerdo a Michelhausen y Eddie DeLusby, uno de ellos por estudiar el comportamiento natural de las abejas en colmenas silvestres y otros por poner en práctica las medidas naturales de las abejas, y los resultados fueron sorprendentes. Esto lo apliqué en mis colmenas, obviamente no a todos. Dejé unos sin ordenar para ver si hay un cambio literal. En un principio, como ya comenté, no observé ningún cambio en las colmenas. Sin embargo, pasado 2 meses aproximadamente, comencé a notar cambios bastante considerables con respecto a la colmena que no ordené. En primer lugar, el comportamiento. Es decir, al abrir la colmena, las abejas ya no se alborotaban tanto. La mayoría se mantenía dentro de la colmena y la agresividad bajó considerablemente. En segundo lugar, la postura de la reina cambió literalmente. Comencé a notar posturas más limpias y mayor población de abejas. Si has sido muy observador y has notado que en ocasiones las abejas colocan una porción de miel en casi todos los panales, al igual que los huevecillos de la reina, pues todo eso cambió dentro de mi colmena después de ordenarlo. Es decir, las abejas comenzaron a tener mejor ordenado tanto las reservas de miel, polen y cría, el cual propició a una mayor productividad dentro de la colmena. Ahora bien, veamos cómo ordenar los bastidores. Para hacerlo hay que tomar en consideración los siguientes aspectos del panal. Vamos a observar un poco. Veamos una cera estampada. Si logras ver en el fondo de los hexágonos o celdillas, notarás una Y. Ahora lo remarcaré para que puedas identificarlo. Ahora bien, si giramos de manera horizontal el bastidor y nuevamente observamos el fondo de las celdillas, notarás la misma Y, pero ahora invertida. Bien, si ya lograste identificarlo, te felicito.
pues esa Y será nuestra referencia para ordenar el panal. Si te es posible, marca con una pluma sobre el bastidor, es decir, una Y mayúscula, el lado donde se encuentra la Y normal de la cera estampada. Y después, con una Y mayúscula invertida, el lado donde se encuentra la Y invertida del panal, tal y como se muestra en la imagen. Una vez que hayas marcado tus bastidores y te haya quedado como en la imagen, seguiremos con el siguiente proceso. Ahora bien, si ubicas los dos marcos del centro y logras observar que las dos Y invertidas coinciden mirando hacia abajo, eso significa que la ubicación de la Y de la cera estampada, las dos coinciden mirando hacia abajo. Observen bien. Si logras notar un patrón, lo cual indica que a partir del centro, todas las Y invertidas mirando hacia abajo están hacia adentro. Observen cuidadosamente. Todas están hacia adentro, tanto los de la derecha y los de la izquierda. Ahora bien, las Y normales están siempre hacia afuera con relación al centro, tanto a la derecha como a la izquierda. Si no lograste comprender en estos momentos, lo que puedes hacer es marcar tus bastidores, como ya te mencioné, y luego colócalas dentro de tu colmena igual como se muestra en la imagen. Después de un tiempo se te volverá un hábito y notarás cambios muy significativos en tu colmena. En mi caso no tengo marcado el bastidor debido a que se me volvió costumbre introducir los bastidores de manera ordenada. Recuerda, si en tu colmena tienes pocos bastidores, procura tener un centro ordenado, es decir, los dos panales del centro, las Y, tienen que mirar hacia abajo e ir introduciendo bastidores poco a poco conforme te vaya pidiendo la colmena, pero siempre de manera ordenada. Si sigues el proceso de ordenar tus bastidores, más temprano que tarde comenzarás a notar cambios en tu colmena. Y bien, si tienes alguna duda o inquietud respecto a este video, te pido que me lo hagas saber en la sección de comentarios. Si piensas que debería explicarse mejor, por favor, házmelo saber, trataré de subir videos de forma periódica. Por último, si crees que esta información ha sido de utilidad para ti, te invito a suscribirte al canal, le des un like y comparte el video. Así estarás ayudando a que otras personas conozcan y aprendan a ordenar sus bastidores, y de esta manera llevar un buen manejo en las colmenas. Nos vemos en un próximo video.